Laurita, para lo más conocido, ¿no? La Riojana. La Riojana. Lo dije, bueno. Riojana, bien asentado, ¿no? Sí. Riquísimo las empanadas. Bien asentado ahí la R. Bueno, para FM La Cautiva 97.3 y para Canal Ganadero. Una colega, yo más que nada queremos tu visión como persona, como ciudadana ya de aquí, de la situación que estamos viviendo en este momento, que están viviendo particularmente ustedes. Mira, la verdad que la situación es caótica, esa sería la definición. Esto viene desde diciembre del 2015, yo todavía recuerdo, mi marido está acá en una estancia en San Jorge, nosotros. El 2 de enero del 2016 tuvimos que salir en tractor. 2 de enero del 2016. Lo que yo veo, y a mí me parece muy bien esta convocatoria, que ya, para hacer un reconto de las cosas, bien, esta sería ya la tercera convocatoria, porque primero se autoconvocaron en lo que fue el centro agrario, se juntaron más de 300 personas. Luego el ministro Busso vino a inaugurar una sala cuna y ahí se presentaron también los productores, porque consideraron, digamos, mala la actitud en el sentido de que no los habían convocado a ellos, siendo que estaba acá el ministro de Agricultura y la gente de Recursos Hídricos, y a mí me pareció correcto, pero fueron en una forma pasiva y fue la forma que lograron para que se les dé una respuesta directa y rápida con respecto a lo que es tapar los canales y encontrar la canalización de la Laguna de Siete, que es lo que se logró firmar. Se firmó, la provincia de Córdoba se va a hacer cargo de lo que es la canalización de acá hasta Charlone, que es provincia de Buenos Aires, y el resto le corresponde a Nación. Lo que la gente reclama es la rapidez. La burocracia muchas veces no entiende la rapidez de lo que necesitan los productores, y esto repercute en todo. El camionero no viaja, el negocio vende menos. Cerró un tambo que es La Legua, que si bien la gente del tambo es un tambo grande, no se quedan sin trabajo, pero había 45 familias trabajando ahí adentro. Muchísima. Ese campo compraba en la ferretería local, en el supermercado local, en los negocios de ropas locales. Entonces, me parece que es un tema que nos afecta a todos, a todos, a todos. Ahora bien, hay algo que a mí me alegra, que después de 10 años los funcionarios se pongan el problema hídrico al hombre y decidan hacer obras después de 10 años. Y también es bueno que los productores se acuerden de las cosas cuando están secos los caminos, muchachos. Tratemos de presionar y hacer cosas cuando están secos los caminos de los dos lados. Y ellos hacen una autocrítica y se dan cuenta, porque en el 2001, cuando se inundaron, pensaron que esto no les iba a volver a pasar. Y hoy les vuelve a pasar. Entonces, lo que están reclamando, y a mí me parece muy bien, es la rapidez en las obras. La urgencia, que no es la misma que muchas veces la burocracia no entiende las urgencias que tienen los productores. Vos que sos de aquí del lugar, te pregunto... Perdón, no soy de acá, pero vivo hace 6 años acá. Es como que si fueras de acá. Y mi marido vive del campo. Justamente. Vemos pocos transportes, por ejemplo, que son también afectados, justamente porque son los que sacan los productos del campo. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque los camiones están viajando, porque empiezan a buscar viajes afuera. De hecho, hoy conocí a dos que iban a venir y fueron a La Carlota a cargar. Pues no tienen trabajo acá y necesitan trabajar. Entonces, hoy particularmente se les dio, iban a estar 8 camiones, los 8 camiones que iban a venir están trabajando, pero es por eso, necesitan trabajar, y si les sale un viaje, obvio que van a priorizar la economía, porque están hace más de un mes y medio sin trabajar. En la estancia donde estamos nosotros, hace 7 meses que no entra un camión a trabajar, a cargar. 7 meses. Una enormidad. Bueno. ¿Vos te imaginás lo que es para alguien que vive solamente del camión estar sin hacer viaje? La cosecha ya tendría que haber empezado hace un mes atrás. Los camiones siguen sin poder viajar, hacen viajes buscando piedra, hacen viajes buscando otra cosa, pues no tienen para viajar. Claro, buscar salvaguardar la situación, justamente. Más allá de que esto, por ejemplo, se le dé la urgencia necesaria que necesita de esto en recursos hídricos, y el agua baje, se la canalice o se hagan las obras, ¿no es cierto? Asimismo, va a llevar mucho tiempo para que esto se vuelva a restaurar. Sí, va a llevar muchísimo tiempo, por eso no es solamente un trabajo de hacer las obras, sino desde el Ministerio de Agricultura, tanto nacional como provincial, me parece a mí que se debería de ver el tema de todo, de qué manera ayudar a los productores, los bancos, cheques que los tenés que empezar a hacer, a ver de qué manera, desde el Ministerio que tiene su competencia, ver de qué manera se puede ayudar a los productores. Se han empezado a dar bolsas de balanceado y todo, y también me parece que hay algo que hay que hacer desde el Ministerio, o esto es una opinión mía, ver a quiénes se les dan. Hay muchas veces que se le dan a muchos productores que no lo necesitan, no porque no estén inundados, que quizás hay otros que son muchos más pequeños que tienen más urgencias con las ayudas. Por supuesto. Bueno, una utopía entonces para esta zona, si se puede llamarlo de esta forma, ¿qué sería? Que todos se recompongan en el menor tiempo posible, que todos vuelvan a trabajar, que todos vuelvan a su pueblo. La utopía es poder ver en el tiempo
cercano, por no decirte mañana, las máquinas empezando a trabajar. Para tapar los canales estuvieron hace cinco meses para empezar a tapar. Hubo que hacer una convocatoria, todo como para que a eso se le diese más urgencia y se empezaron a tapar aguas arriba. Pero también, o sea, me parece que muchas veces la lentitud y la burocracia no ayuda y me parece que este tema hídrico los funcionarios se lo deben poner al hombro. En realidad no hay un solo gobierno al cual se lo pueda culpar porque digamos que esto viene la problemática hace muchísimos años. No, es hace muchísimos años, esto no es una problemática, es una problemática hace muchísimos años y me parece que caer en de culpar a un gobierno o a una fuerza política en particular es volver a lo mismo, es volver a la confrontación. A mí me parece lo que hay que trabajar es todos unidos para tratar de lograr la canalización de la Laguna del 7 y que Serrano vuelva a ser el pueblo pujante que siempre fue.